Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué les parece este chaleco, blusón, como le quieran llamar? ¿Ustedes me lo bautizan ahí? ¿Qué les parece esto para hoy, eh? 400 gramos de beige y 100 gramos de el color lila. Bueno, invitadas a suscribir, comentar, compartir, si así se lo ven suficiente. Bien. Y cualquier consulta me la, me la hacen saber y con gusto les contesto cada uno de ellos. Bueno, hola de nuevo y bienvenidas. ¿eh? A las nuevas, bienvenidas y a las que siempre me comentan un saludo y un abrazote enorme. ¿Mm? Bueno, en este eh, chaleco, blusón, como le quieran llamar, he usado una puntadita eh, por primera vez. Que es traducido al español como punto de flecha. Es muy bonita, muy bonita. El cuello lo lleva y la parte del pecho y la espalda. Bien, entonces acá se los presento así. Acá nos acomodamos para que queden los dos de frente. Y en la parte de abajo una puntada calada muy bonita. Muy muy bonita. Consiste en uves y conchitas de piquillo. Cadenita y punto medio alto. Acá no me cabe muy bien en la, en la cámara, pero se puede apreciar lo que es la puntada. Bien, esa es la parte de abajo. Es bastante fácil. Y entonces, bueno, con esto comenzamos. Así estaríamos en la parte de atrás. Yo le puse botoncitos para indicar la parte de lo que es el frente, ¿eh? pero son iguales son Iguales la parte de atrás y la parte del frente, así que bueno, con esto comenzamos. Bueno, para esto empezamos así. Vamos a medir en el caso de la muñeca, me queda bien porque está marcado. Ve la parte donde comienza acá el, el, la tela. Entonces, vamos a medir así. Ve en el caso de la muñeca, 10. En mi caso, 33. En mi caso, 33 centímetros. Es importante esta medida porque en el proceso del video necesitamos esta medida para la parte cuando lleguemos a, a la sisa. Entonces, medir de acá a acá 33 centímetros o 13,5 pulgadas. Bien, entonces medimos de esta parte acá 10 centímetros. Y acá les tengo un ejemplo que siempre les saco un ratito para las que están iniciando. Siempre les saco un poquito, tal vez se aburren un poco las que ya están más uh, adelantadas. Pero es importante. Bueno, si lo quieren hacer de un volumen 1, 1.5, de esta marquita que viene siendo así, pero así delgado para un ganchito de 1, 1.5, necesitamos 20 cajitas. Si lo quieren hacer de 2.5, que viene siendo como el Sinfonía o así, 2.5, 3, 2, 2. 5, 3 eh, necesitamos 15 cajitas la que yo hice, que es de 3.5, 3 que es fiesta de marca Omega, de 3.5, este para también 3.5, 13 cajitas. Para mí 13. Este tiene 13, de acá a acá. 13 cajitas. Ya les voy a explicar lo que son las cajitas. Bien, si lo quieren hacer como de gatito, que a veces me dicen que de gato, ¿ve? Así de esta marca que es bien rico porque ese se presta para que el cuellito le quede bien calientito. Solo necesitamos 11. ¿Por qué? Por el grosor de hilo para un ganchito 4.5. Sí, bien. Entonces vamos a hacer esta muestra. Vea, vea, qué lindo que, que, vea qué lindo este color. Yo hasta después pensé, pero ya era tarde. Vea qué bonito este color. Precioso. Un color precioso de temporada. Muy bonito para las épocas que vienen. ¿eh? Así, entonces lazamos el hilo. A mí me gusta esta forma. Así siempre gasto mis segundos para mis nuevas seguidoras y no solo nuevas, sino que están bebé. Lazamos el hilo de esta manera y pasamos así. Cuando tenemos el que dice 4, tiramos del hilo, pero no muy fuerte. Bien, entonces tenemos acá ya realmente 1, 2, 3 y ahora un 4. ¿Por qué quiero 4? Porque voy a llevar punto doble alto. Bien. Entonces vamos a hacer esto. Vamos acá a la esquinita y hacemos punto doble alto. Bien, ahora me quedan esos laboncitos acá y hacemos de nuevo un, dos, tres, cuatro. Lazamos el hilo doble, vez En esta, en esta prenda vamos a, a ver muchos los puntos básicos. Desde el punto va, a más bajo, ves? Acá tenemos otro. Ahora, esos eslaboncitos, otra vez, 1, 2, 3, 4, que es lo que sube un punto doble alto. pasamos el hilo y buscamos estos. Estos de acá, estos. ¿Cuántos de estos vamos a hacer? Para mí, para mí, 13. Por este grosor de hilo. Por este grosor de hilo. Bien, entonces, ustedes se van a medir de hombro a hombro. Pero no muy... Ahí les muestro en un video mío de dónde a dónde tienen que, que medir. Medimos de acá a acá. Como lo mostré en la muñeca. ¿Sí? Bueno, entonces aquí continuamos así hasta llegar al 13. En mi caso. Ustedes pueda que necesiten... 12, 10 y dependiendo también el hilo como les indiqué antes. Por eso yo los digo en centímetros. 13. Perdón, 33 en mi caso. 33 en mi caso. Bien, porque yo lo medí. Ustedes lo miden y es así como se comienza. Un detallito. Se me pasó al inicio. Eh, vamos a usar en la parte de arriba una madeja de estas de 100 gramos. En mi caso verdad Les recomiendo que compren un poquito más y toda la parte de abajo 400 gramos, 500 gramos y un, po un poquito menos en total. Esto lo hago pesado porque yo compro el hilo en conos. Entonces cuando termino la prenda lo hago pesado. Bien, yo compro estos conos así que son 100% algodón pero no mercerizados de hilo pabilo y en algunos lugares dicen que es, le llaman hilaza Bien, viene siendo sim similar a sinfonía pero no mercerizado. No, este tiene otra calidad ¿ve? otra calidad de, de, de tejidos en ellos verdad la calidad es diferente pero los precios son demasiado altos acá les pongo un ejemplo rapidito este es mil gramos mil gramos 10 dólares este es a uh, 100 gramos 6 dólares 100 gramos 6 dólares mil gramos 10 dólares ven 100% algodón los dos, pero este mer a mercerizado, no mercerizado. Bien, eso aumenta los costos, pero la calidad también del tejido es mucho mejor. Bueno, en el Sinfonía, pero me gusta, este es también. Bueno, vamos a llegar acá, ya cuando tenemos todos los ojitos que necesitamos para su talla, cuando llegamos a esta parte acá, me deslizo hacia adentro, acá, un poquitín. Para comenzar de la parte de adentro. Acá hacemos un, dos, tres cadenitas. Quiero que me pongan atención en esta parte. Tres cadenitas, sí. Lanzamos el hilo así. Uno, dos, tres. Bien, vea, tres. Y nos vamos acá. En este. En el medio de los ojitos. Y hacemos un punto triple alto. Bien, ahora lanzamos el hilo, ¿sí? Y nos vamos por detrás, por detrás. Y vamos a usar el ojito. Y en el ojito vamos a hacer tres puntos. Contando las cadenas serían cuatro. Bien, este cruce, este cruce estamos haciendo este cruce cada, en cada ojito y en las partes de donde están eh, sale el, el segundo ojito digamos la, la parte del ojito entonces es donde ponemos el punto triple alto repetimos de nuevo un dos tres saltamos todo el ojo y nos vamos hasta acá y hacemos un punto triple alto. Bien. Así. Lanzamos el hilo y nos vamos para el ojito. Y acá hacemos cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Otra vez, 1 dos, tres. Acá. Vamos. Y vamos en el medio. Entre ellos. Acá. Y hacemos un punto. Un punto triple alto. Volvemos. Ve que estamos lazando así el ganchito. Entramos acá y vamos a el ojito. Bien, acá en el ojito. Y hacemos el punto así de lado y nos queda más cómodo. Hacemos 1 2 3 4. ¿Vieron qué fácil? ¿Ven? Ese es el relieve. Se le ve muy bonito y tiene un revés. Vean la parte del revés. Tiene un revés. Ahora vamos a entender cómo cuando viene el revés. Muy bien, acá llegamos a la última. ¿Mm? En la última vamos a entrar acá, sí, pero primero hacemos el punto acá triple. Sacamos uno, dos, tres, cuatro. Rellenamos este puntito con cuatro puntos. Perdón, vamos a hacer acá tres puntos, disculpen. Vamos a hacer que a tres puntos dentro del ojito y vamos a reafirmar para que no se corra en la esquina. Un punto más para dejarlo igual que acá. ¿Eh? Ahora hacemos esto, ¿ve? Le pongo este fondo un poco más oscuro para que se aprecie mejor. Bueno, hacemos un, dos cadenitas, volteamos el tejido y hacemos la tercera. ¿Por qué razón? Porque me gusta, porque me siento como hace una esquina mejor ahí. Bueno. Ven, ahora tenemos que voltear el tejido. Voltear el tejido. Muy bien. Tres de, de nuevo. Y vamos a usar estas. Cada una de estas. Vean cómo va. Ven, ven los huequitos. Allá. Así va. Ese orden va a llevar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar acá. ¿Sí? Un, dos. 3, 4, muy bien, ahora nos vamos por el frente. No vamos a usar este que está acá debajo, ¿verdad? Vamos a usar un 2 3 porque la cadena cuenta como uno y no queremos que el tejido se nos vaya haciendo como extraño, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos acá tres puntos, tres puntitos. ¿sí? y nos ha quedado el punto de relieve por el otro lado bien ahora tres veces de nuevo y usamos de nuevo esta cajita vea qué fácil esta puntada que me han pedido video bueno eso sería un video como de cinco minutos y volvemos a ver así ¿eh? rellenamos acá en este caso cuatro ya llevamos el orden de abajo eso sí eso sí si, si a ustedes les queda acá tres puntos les, les va a quedar mal tienen que re, uh, deshacerlo y o hacer dos en uno si no lo quieren deshacer la que no les gustan deshacer los trabajos dicen bueno hago dos en uno y siguen el trabajo bien bueno pero si quieren llevar un orden especialmente si es para vender o regalar porque en estas épocas caben caben caen muy bonitos ese tipo de cositas entonces así lo bien ahora por el frente por el frente y un dos tres y volvemos acá bien creo que acá les ha quedado un poquito claro vamos a continuar hasta el final y les muestro de nuevo volver a, a repetir y ya después vamos con lo eh, la siguiente explicación así que mientras tanto se si me suscriben preguntan cualquier cosita que con gusto les estaré contestando si ustedes así lo ven suficiente para suscribir, ¿verdad? Entonces vamos a usar acá este puntito para hacer el punto triple. Y mis amores, cualquier cosa que a mí se me olvide, a veces uno, no a veces, se me olvidan cosas que tengo que decir en el video, están en la caja de descripción del video, abajito. Ustedes bajan cerca de los comentarios y ahí están las cosas que me faltan. Porque me faltó decir los botones. Necesitamos botones y agujita lanera o agujita común, una agujita común de, de, de coser para poner los botoncitos. Por supuesto, ustedes eligen qué botón ustedes prefieren. Marcadores son importantes o pueden usar pedacitos de hilo también para marcar. Bueno, acá tenemos tres y para dejarlo fijo vamos a hacerlo en el mismo punto acá o afuera de la cadena, pero vamos a, vamos a dejarlo acá. Bien, entonces ahora subimos de nuevo. Un, dos, tres, perdón. Ahora subimos un, dos, volteamos el tejido y hacemos la tercera. Me gusta este modo. Y hacemos tri triple lazada y nos vamos acá. Siempre vamos a usar estos. Siempre. Para el punto triple. Ahí es la casita. Esta es la casita del punto triple. Bien, allá van los puntos triples. Y esta va a ser la casita de los puntos normales, los puntos altos normal. Bien, así. Contando la cadena. No olviden porque acá como que se puede confundir. Este ya está ocupado, ¿eh? Acá nos queda uno. Este hacemos acá tres para que nos vaya quedando cuadradito, ¿eh? entonces contando la cadena ve que queda como haciendo esquinita la cadena es diferente que cuando se hacen tres cadenas y se voltea bueno entonces ya los ya esta parte la estamos volviendo a repetir ¿ve? nos vamos en este en esta partecita y hacemos 1 2 3 4 lazamos el hilo y lo dejamos por el frente bien esa puntada he visto unos blazers y unos uh, su eh, suéteres preciosos preciosos con esta puntada preciosos muy muy bonitos en google preciosísimos bueno de este modo continuamos si me faltan cosas ya les digo en la cajita de descripción abajo del vídeo están los eh, detalles que se han olvidado bien entonces así continuamos eh, acá tengo tres. tres. Bien, vamos a necesitar. En mi caso, no es que vamos a necesitar mentiras. Yo necesité de acá, cuando comenzamos esta parte, acá en un momento venimos en eso: eh, 12 vueltas. 12, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas de este lado y vamos a necesitar la misma cantidad del otro lado o sea va a ser cuadrado esto lo he visto yo en lo que hacen tejidos de dos agujas es un cuadro ustedes le ponen el nombre bien entonces vamos a necesitar hacer 12 vueltas de ese modo ya saben por favor acá yo se lo voy a volver a recordar acá acaban tres puntos más contando la cadena serían cuatro bien y el punto alargado va encima siempre del punto alargado el punto alargado en el punto alargado que nos quede esta manera así ven hileras se ven hacia allá hasta pensé inventar algo aquí. Vea qué bonito que queda así. ¿Ve? Esto tiene este orden, así entonces que nos vaya quedando cuadradito. Otro detallito es que ve porque el vídeo uno a veces lo quiere hacer corto y no se puede. Si tenemos mucha tensión o estrés, pueda que las cadenas y esto que les indiqué antes o lo que ustedes estén haciendo les quede muy ajustado, así como que están viendo el video y están estresadas o tienen problemas y les queda abajo muy 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 ajustado y comienzan a relajarse con el tiempo porque así es el tejido, ¿verdad? Se va uno relajando ahí y comienza a hacerlo más relajadito y más relajadito y más relajado, así hasta que se hace como así. Acá arriba es que así. Y abajo le queda como así. Y usted dice, pero qué era lo que abajo me quedó como que así. Y arriba así. Bueno, acá comenzó, comenzó estresadita. O quizás cambió el ganchito también. Que tiene que ver, ¿verdad? Si pone un gancho menor acá y un gancho mayor arriba. Entonces le comienza a hacer el tejido así. ¿Ve? Acá necesitamos que sea cuadradito. Cuadradito. Mismo de un lado que el otro. ¡Pin! Entonces, con esto continuamos, mis amores. Espero ser comprendida durante el vídeo. Así que nos vemos. Bueno, acá medimos así el bajo de sisa. Sí, bueno, estando acá en las 12 vueltas, le echo acá 12 vueltas. Vamos a hacer la parte de donde nos entra la cabeza, o sea, el cuello. Eso sí, si lo llevan en hilo delgado muy delgado o muy grueso, ustedes van a medir esa parte y van a, a calcular cuánto dejar para que les pase la cabeza bien. Yo lo dejé mucho más que la cabeza. Entonces voy a dejar dos, ya, ya hice acá 12 y aquí voy en la que dice 13. Y acá tengo que hacer lo mismo, usar estos dos y estos dos. Dejando... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cada una necesita 5 puntos. Bien. 9 por 5, 45. Entonces tenemos que hacer acá 45 cadenas porque tenemos que continuar la misma puntada del otro lado. Bien. Que va de 5 en 5. Entonces vamos a hacer 45 cadenas. Comenzando. 1, 2. Bueno, ya acá teniendo las 45 cadenas, entonces cargamos. Y a como hicimos acá, dos. Acá dejamos dos. Acá dos. Se los vuelvo a repetir. Si ustedes deciden dejar uno, o tres, o cuatro, o así. Del mismo lado, vamos a dejar la misma cantidad. Y del centro, ustedes lo deciden. Y después que lo hacen, se miden la cabecita a ver cómo les va. Bueno, acá en ese dos de antes, vamos a usar este punto. Este punto. ¿Por qué? Porque esta es la base para continuar la, la misma puntada acá. Ahora sí, ya lo que sabemos, ¿eh? Esta. Entonces venimos acá. Perdón. Venimos acá con un triple y hacemos la misma. Ya ahí nos tiene que entrar, ve, acá hacemos por el por el por detrás. Usamos la parte por detrás y Ya nos queda bien ahí. Ahora volvemos ya acá a la esquina. Acá en la esquinita. Es que tengo mi bebé conmigo, entonces ella está ahí haciendo eh, selecciones de botones. Entonces, acá tenemos tres y vamos a hacer la última acá para dejar una basecita. Bien, ya acá nos ha quedado y esta, esta es la forma como ustedes tienen que corroborar para poder que nos les pase bien la cabeza. Bien, porque ustedes van a usar un hilo diferente. Puede ser muy grueso, puede ser muy delgado o así. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, igual, volteamos el tejido un, dos. Tres, lazamos el hilo y, perdón, triple vez. Y volvemos ahora sobre las cadenitas. Vamos a ir, vamos a hacer esta partecita acá. Ya esta parte la saben. Acá dejamos siempre tres puntos, contando las cadenas son cuatro. Bien. Ya volvemos y comenzamos en la partecita de las cadenas. En un momento, es que vamos a llevar el mismo orden, nada más que ya les explico un momentito. Entonces, acá, discúlpenme porque mi bebé está haciendo ruido. Entonces, ese está ocupado, vamos a contar este. Cargamos el ganchito triple vez y contamos desde acá. Lo que dice lo que son las cadenas. Punto alto acá. Este 1 2 3 4 y en el que dice 5 acá vamos a hacer el punto triple alto. Bien. Acá. Y ahora en todos los demás, en los cuatro que hemos saltado, vamos a hacer punto alto normal, como como lo que hemos venido haciendo, ¿eh? Punto alto acá, normal uno a uno. Uh -huh. Ya tenemos los cuatro. Volvemos triple vez y contamos. No contamos este por, por supuesto, verdad, porque está ocupado. Ocu contamos 1 dos, tres, cuatro. Los cuatro puntos que rellenamos más. Al que dice 5 en el punto triple alto. Y así nos vamos. Así continuamos. Bien. Volvemos a repetir acá lo mismo. Rellenamos todos estos puntos. Todo nos va a salir bien si hacemos la puntada, perdón, las cadenas de 5 en 5. Bien. Bueno, ya acá he terminado de rellenar las cadenitas. Ah, bueno, una forma que si ustedes no quieren iniciar así con ojitos como acá. Inician así como esto, cadena y lo que hicimos antes acá. Lo inician en la parte de abajo, como iniciamos. Si no quieren hacerlo de ese modo. A mí es porque las cadenitas son bueno, un poco tediosillas. Entonces vamos a hacer a, a contar acá, no el que está ocupado, sino 1 2 3 4 y ya caemos acá. Pero con triple lazada acá. Ya caemos acá y hacemos el último puntito, ya que nos pertenece ahí, y volvemos a rellenar las cadenitas. ¿Ven? No me gusta esta, esta parte con cadena acá, pero si ustedes aquí lo quieren, eh, ah, si ustedes quieren iniciar con cadena, que a veces me preguntan, ah, ¿cómo puedo? Quiero iniciar con cadena, no quiero iniciar con ojito. Bueno, entonces inician con cadena, así como como esto, que igual. Bueno, tenemos acá cuatro y ya, ya acá en adelante ustedes lo saben, ¿verdad? De acá en adelante ustedes lo saben. Me están cantando ahí. Y le compré una guitarra para que me cante y no anda la guitarra. ¿Ve? Bueno, entonces, de esta forma, ya acá. Lo sabemos, sí, sí, sí. Y ya tenemos el cuellito aquí. Bien, entonces aquí. Tres puntos. Y el último para fijar. Bien, ahora hacemos un, dos cadenas, volteamos el tejido y hacemos la tercera y volvemos a hacer ya acá. Ustedes lo saben. Perdón. Un, dos, tres. Ya de acá en adelante, ustedes lo saben. Ups. Bien. Acá hacemos ya de este lado. Es que se me sacó se me el hilo ahí, mi amor. Entonces, ya acá lo sabemos. ¿Sí? Siempre acá son tres puntos porque la cadena cuenta como uno. Y me gusta voltearlo después de dos cadenas para que quede cuadradito. Bien, bueno, ya de acá en adelante ustedes lo saben. Yo le he hecho así: en la parte de atrás le he dejado 12 vueltas y en la de frente 10. Bueno, como les estaba explicando, entonces 12 de, de la, la, la parte de la espalda. Eso en mi caso, si ustedes lo quieren hacer con el mismo hilo, no, no importa cuántas, hasta cumplir con la parte de la sisa. Y un poquito menos, un poquito menos de la sisa. ¿Por qué? Porque yo después me voy en, en una última hilera, o sea, tenemos 12 de cada lado, nada más que acá yo le hice 10 morado de lila y 2 del color de la misma puntada de abajo, porque no tenía suficiente hilo. Después la que dice 13, ahí les explico en el proceso del video, la que dice 13 es cuando ya comenzamos la parte de la sisa, las manguitas, ¿ven? La que dice 13. Entonces nos vamos así por 12 vueltas más, o si quieren cambiar el hilo y hacerlo igual que yo, entonces 10 vueltas más y dos del otro color. Bien, y ya el, en la parte de lo que es del cuello lo dejamos al final. Bueno, acá te, le hice eh, como les dije antes 12 vueltas en la parte de la espalda, le voy a dejar y acá 10 vueltas. Acá ya vamos a cambiar el hilo y le voy a hacer dos vueltas más para eh, completar el mismo tamaño y después comenzamos con la puntada caladita. ¿eh? Entonces, acá terminamos con un último punto para recordarles un momentito. Vamos a recordarle acá siempre, en las cadenitas acá, siempre cuenta como, ¿verdad? Un punto para dejarlo cuadradito, para que, para que nos quede bien cuadrado. Bien, acá vamos a hacer un cierre para cambiar el hilo. Siempre cortamos y hacemos así. Esto, si ustedes lo llevan en un solo color, no tienen que cortarlo, solo continúan y hacen 12 también del otro lado. ¿Ve? Bueno, por ser este tipo de puntada, tenemos que voltear el tejido y comenzar con el otro color, que es hilo pabilo, en algunos lugares lo conocen como hilaza. Bien, bueno, entonces hacemos exactamente lo mismo. Encima de las, de, del punto alto, vamos a hacer cadenitas. Un, dos, tres cadenas. Lanzamos el hilo triple vez. Bien. Y nos vamos en este. Siempre así. Bien. Esto es todo. Solo quería venir para cambiarles el hilo acá y hacer dos vueltitas más. Ya acá nos venimos por este lado. Y así nos vamos. Ya esta partecita acá les ha quedado bastante clara, ¿verdad? Inicio final siempre es las cadenas se cuenta como un punto más los tres son cuatro y el punto eh, en relieve esto lo ocultamos cuando hacemos el vuelito en la parte eh, de la manguita o de la boca manga ¿eh? bueno ya volvemos tres veces y volvemos a este hacemos un punto triple y volvemos a hacer lo mismo Bien, de este modo nos vamos igual, igual. Nada más que aquí vine para cambiar el hilo. Bueno, mis corazones. Acá tengo 12 vueltas, ¿verdad? Como les indiqué antes. Y acá había hecho 10. Le hice dos más, que serían 12, abajo de donde están las marcas. 12. Bien, ¿por qué puse las marcas? Porque ya la, la, la que está acá de acá en adelante es la 13. Igual le vamos a hacer una del otro lado para comenzar la puntada. Eh, más calada entonces voy a marcarlo acá porque esto lo voy a contar esto lo voy a contar como parte de las bocamangas las cadenas que van en las bocamangas esta partecita de acá a acá bien vamos a hacer matemática un segundito ustedes se tienen que medir de hombro a hombro verdad eso se los indiqué antes de hombro del hombro de hombro a hombro pero como tenemos dos partes, verdad? En caso mío es 33, como yo lo quiero, no lo quiero que sea afuera del hombro, sino del huesito de huesito a huesito. Entonces, 33 es lo que yo tengo. Entonces 33 por 2, 6. 6. Bien. 33 por 2, 6, 6. Entonces tengo 6, 6 de tejido. Bien. Y cuánto tengo de contorno de pecho. Entonces tenemos acá. Que medir el contorno de pecho, así de debajo de los brazos. Esta, esta muñeca, esta modelo no tiene eh, mamas, entonces así está bien, pero acá en este caso 32, 32 centímetros. En mi caso, 100. Entonces, a estos 100, 100 de pecho, sí. ¿Cuánto tiene usted de pecho? Mira el pecho y pone el número y el número total del tejido. Bien, entonces usted pone acá su número de pecho. Ponga acá el número de pecho y pone acá el número de tejido. Bien. Entonces, a 100 le quitamos el tejido. A 100 le quitamos 6 6. Sería 34. Bien. Sería 34. Este 34 lo dividimos en dos porque es para cada bracito, bien, es para cada lado. Entonces, 34 lo dividimos en dos, serían 17. 17, ese es el número más importante: 17 centímetros en cadenas. Pero yo les voy a contar el punt los puntitos y tienen un centímetro. Entonces, le tengo que restar de este lado un centímetro y del otro lado, que vamos a iniciar con punto alto, un centímetro. Bueno, entonces. Ya teniendo, ya teniendo esa parte así, contando esta parte después de la marquita, si fuese una blusa normal también. ¿Eh? Contando ya la parte, entonces, contando la parte de acá, que nos quede 17. Bien, entonces, ya restando, falta restar del otro lado, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos que tener 16. Eh, ya ahora acá, lazamos el ganchito. En este caso he hecho 20 cadenas. 20 cadenas, pero yo se los doy en centímetros porque ustedes pueden que tengan un hilo distinto al mío. Bien, entonces en centímetros. Ustedes le restan ahí, lo hacen en centímetros y la tensión de hilo de ustedes y todo. Bueno, entonces ya estando de este lado, de acá nos va a quedar bien, la puntada nos va a quedar bien. Entonces acá hacemos un punto alto de una vez. Estamos subiendo de acá en alto después de la marquita. Y acá en alto, esto también cuenta. Esto también cuenta. Entonces, venimos desde acá hasta la marquita. ¿Ve? Desde acá hasta la marquita, contando el punto alto donde está la marquita: 17. Bien, entonces ya acá hacemos ya de nuevo la, la puntada. sí entonces ya vamos acá lo mismo, ya acá llegamos a la parte de los ojitos y acá llegamos y hacemos, continuamos ya con la puntada. Bien, entonces ya, sabemos que esto ya acá, entonces hacemos así, acá hacemos tres porque ya tenemos uno ahí. 20 nos queda bien para la puntada que también vamos a llevar porque va eh, similar a esta, ¿verdad? Entonces 20 nos queda bien. En mi caso, pueden ser ustedes... 25, 30, 35 y así para que les quede eh, para que nos quede con la puntada que va de 5 en 5, múltiplos de 5. Ahora, ya teniendo acá los tres, lazamos el hilo doble vez, triple vez, perdón, y nos vamos acá. Bueno, ya me he ido en la puntadita y ya tengo las 20 cadenas, igual que del otro lado, 20 cadenas bien. Y nos vamos del otro lado con el tejido del mismo modo, al revés. Pero acá ya llegamos a donde yo subí antes. ¿eh? Para iniciar la, la hilera número 13 de este lado. Entonces, acá quedamos en alto. Bien. Y acá también no vamos a llegar acá y hacer lo mismo como comenzamos allá que con el punto alto de una vez no punto deslizado acá bien ahora que vamos a llevarlo muy fácil vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 bien ahora vamos a voltear el tejido para que nos quede de, de derecho 6 y vamos a avanzar acá por la puntada Puede ser que lo necesiten para acá si quieren, pero yo lo quiero por voltear el tejido. Entonces, vamos a avanzar acá: 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 1, 2, 3, 4. Y en el que dice 5 acá, vamos a hacer un punto bajo. Así, esto. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos al perdón, 6. Y hacemos, avanzamos, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arriba y avanzamos 5 abajo. 1, 2, 3, 4 y en la que dice 5. 2, 3, 4, 5, 6. Y avanzamos acá las últimas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora quedamos encima de esto. Y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tenemos seis y vamos a usar todos estos. Estos de acá. Cada uno de estos. Bien. Cada uno de esos Entonces vamos a hacer así. Entramos acá. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y acá. Esto. Así. Sobre las cadenitas. Del otro lado también. Y de este lado. Cada cinco. Bueno, corazones, ya continué haciendo lo mismo de este lado. Bien, cada cinco con seis cadenitas haciendo cajitas. Me vine, continué lo mismo como les expliqué de este lado, del otro lado, haciendo lo mismo. Ya acabamos a terminar, pero antes de que me continúen, corroboran, ¿verdad? Es mejor dos veces que hacer errores, como siempre les digo. Entonces, ya acá medimos y nos aseguramos acá en este caso 50 pero doble entonces 100 9, 9, ahí sale un poquito menos que 50 acá entonces está bien porque el, el tejido se de verdad pero quiero que lo miden relajadito bueno yo abajo les voy a dejar que eh, los bajos de sisa y lo que pueden hacer en cadenas si lo quieren hacer para regalar y lo quieren como sorpresa un, un aproximado ahí bien entonces, vamos a hacer esto, ok. Vamos acá, vamos a cerrar acá. Acá iniciamos, recuerdan. Cuando llegué acá, acá iniciamos con estas cadenitas. Entonces, acá vamos a cerrar. Con un punto, perdón. Acá. Vamos a hacer acá un punto deslizado. Sí. Y. Acá tenemos que hacer un, dos cadenitas y entramos al arquito. Y acá en el arco vamos a hacer seis puntos medios altos. Perdón, perdón. Siete puntos, siete puntos. Siete puntos medios altos, siete. Acá llevamos eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 Ya después van a entender por qué tengo que tener, por qué hay 7, ¿verdad? Pero bueno, si sí necesito tres de un lado y tres del otro, pero ya en la segunda vuelta lo van a comprender. Bueno, tomamos la siguiente, esta la siguiente, sin hacer nada acá y volvemos. Y hacemos 7. Y volvemos acá a repetir. Esto es, así nos vamos. Así continuamos. Bien, así rellenando los arquitos. Bueno, se los pongo así en car con la carpeta azul para que se aprecie mejor lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces las cadenitas después rellenarlos. Bien, bueno, entonces vamos a continuar acá en las cadenitas acá que subí, recuerden, vamos a hacer acá un punto deslizado un puntito deslizado, pero no solo uno. Vamos a tener que avanzar porque vamos al centro. 2 3 4. Vamos a dejar un 2 3 de este lado y 3 de este lado. Bien. Ahora acá vamos a hacer un 2 3 4 cadenitas pasamos el hilo doble vez y venimos a la misma parte. Bien, así. Estas cadenitas cuentan como un punto alto. Doble alto, perdón. Ahora, dos cadenitas. Pasamos el hilo doble vez y volvemos a repetirlo. Dos veces. Vamos a ver todos los puntos básicos aquí. ¿Ven? Así. Ahora Hacemos 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos a la siguiente, pero con el ganchito ya cargadito. Hacemos, avanzamos. Mira lo que está acá adentro: 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el medio, recuerda que eran 7. En medio, vamos a hacer lo mismo. Dos puntos doble alto. Dos cadenas de separación y volvemos a repetir. Dos puntos doble alto. Así. Un, dos, tres cadenas. Cargamos doble vez. Y otra vez. Un, dos, tres. 1, 2, 3 En el medio ¿Mm? Así De este modo nos vamos Continuamos Se los he puesto así Si quieren sacarle una foto Creo que está bien Ahí las que pueden entender Los patrones Perdón, los patrones Los eh, gráficos Entonces esta puntada yo la saco cuadrada De Pinterest Y la paso Para poderla hacer cerrada ¿Ve? Esos puntitos acá son puntos deslizados, ya los vamos a entender. Entonces, comenzamos así, ¿verdad? Sobre las cadenas, hicimos este, de seis cadenitas encima. Terminamos acá con un punto deslizado y comenzamos a rellenarlo en punto medio alto, que es como una T. Así, punto medio alto, relleno. Ahora vamos con esta, ¿verdad? Nos deslizamos un poquito acá, cerramos acá con un punto deslizado, nos deslizamos un poquito al centro. Y comenzamos este. Perdón, este acá tenía que subirlo con cadenas. Acá tenía que subir yo cuatro cadenas. Un, dos, tres, cuatro cadenas. Acá. Aquí me disculpo. Cuatro cadenas y comenzar esta puntadita. Bien, con tres cadenas en el centro, entre una y la otra. Así. Bueno, ya acá le he terminado esta vuelta de punto doble alto. Bien, ahora terminamos con un, dos, tres cadenitas y acá. En las cuatro que subimos, recuerden, vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y tenemos que entrar acá. Así. Ahora, un, dos, tres cadenitas lazamos el hilo entramos acá sacamos así por ser este de cadenas queda así pero ahora hacemos un dos cadenitas volvemos a entrar y sacamos medio medio punto y volvemos y sacamos medio después los tres bien ahora, un, dos cadenitas y nos vamos acá. Acá hacemos un punto bajo. Bien. Hacemos un, dos cadenitas. Perdón, lazamos el hilo y volvemos a repetir. Lo mismo. Dos puntos cerrados juntos. Dos puntos altos cerrados juntos. Dos cadenas. Y volvemos a repetir. 1 Dos. Tenemos tres laboncitos acá. Sacamos juntos. Bien. Ahora hacemos un. Dos cadenas. Y nos vamos al centro. Ahora un. Dos cadenas. Volvemos acá. Y. Volvemos a repetir, continuamos. Ya nos falta eh, una vuelta más y comenzamos a repetir. Vea qué bonito, otra pruebita para saber que van bien, que, que hay algo que vea, entonces ponen el centro así y ven que esto va quedando así, porque recuerden que esto va encima de otra prenda. Bien, bueno, a menos que quieran ir a la playa con cuello alto y tener ahí todas las cuestiones expuestas. Bueno. Acá hacemos dos cadenitas y hacemos acá un punto deslizado. ¿Sí? Hacemos acá otro punto deslizado y acá subimos un, dos, tres, cuatro cadenitas. En este caso, perdón, tres cadenas. Acá me quiero que me pongan atención, es que tengo un ruido pero no sé si se escucha ahí con ustedes. Acá tenemos tres cadenas, ponemos la uña y hacemos un dos tres cadenitas más y venimos acá donde pusimos la uñita y acá hacemos un punto bajo bien de inicio esto es haciendo un piquito ya en un momento les muestro eh, lo que sigue verdad en el papel bueno digamos en un momento les muestro lo lo cómo vamos entonces entramos acá y hacemos un piquito Ahora hacemos doble punto. Bien. Y hacemos de nuevo, pero un punto doble alto. Ahora hacemos un, dos, tres y entramos acá. ¿Eh? Bien. Ahora hacemos de nuevo y volvemos y hacemos un, dos, tres y entramos acá. Entramos acá y hacemos un piquito. Bien, entonces tenemos el grande acá, dos de este lado y falta uno más, dos de cada lado y el grandote. Tres cadenitas, entramos acá, ven, sacamos el ganchito, sacamos, traemos el hilo y hacemos acá un punto bajo. Bien, ahora hacemos una cadenita y nos vamos acá. al punto bajo acá pero acá hacemos otro piquito 1 2 3 y volvemos a venir acá bien entonces un punto doble alto dos puntos altos pero todos con piquito y un piquito acá en el punto bajo ahora sí una cadena otra vez y volvemos a repetirlo de este lado Así que así. Ahora, otra vez, acá dos, dos y uno en el centro grande. Tres cadenas, nos vamos acá y hacemos un piquito. Ahora sí, doble. Doble, igual un piquito y volvemos a repetir lo mismo. Dos de cada lado en punto alto y el del centro en punto doble alto doble vareta acá yo lo digo así por el traductor a veces acá doble vareta acá vareta eh, sencilla y todos con piquillo ahora una cadena hacemos Punto bajo 1 dos, tres en cada parte de esta, vamos a hacer piquito. También ahora una cadena y volvemos a comenzar bien. Entonces nos vamos así de este modo. Se ve bien ahí si sí. ya. Esta es la última vuelta. Ya después venimos repitiendo cadenas de acá a acá, y volvemos a volver a repetir todo esto acá. Bueno, acá se los muestro en el papel un momentito. Entonces, ya hicimos estos, ¿verdad? Que subimos con tres cadenas y eran dos puntos cerrados juntos, y así nos fuimos. Bajamos con dos cadenas, un punto bajo, subimos con dos cadenas y dos puntos cerrados juntos, separados por dos cadenas, y así. Acá llegué, hice punto deslizado, este es un puntito deslizado, otro puntito deslizado, entramos acá e hicimos. Tres cadenas y después tres haciendo piquito. Haciendo acá o un punto bajo. Y después un punto alto con tres cadenas arriba que haciendo piquito. En el centro punto doble alto con piquito. ¿Verdad? Dos de este lado y dos de este lado. Y un punto grande. Ahora bajamos con una cadena y hacemos piquito. Volvemos con una cadena y volvemos a repetirlo. Acá se los puse en dos colores para que vean cuáles son los piquitos que no se confundan con las cadenas que bajamos y después que entramos y salimos, ¿verdad? Entonces así se los dejo. Bueno, ve qué bonito que se ve acá, les puse un fondo de otro color para que se aprecie mucho mejor. Bien, ya fuimos con todos los piquitos. Entonces acá... Después de acá vamos a hacer un, dos, tres y hacemos un piquito. ¿Recuerden? Ahora una cadenita y nos vamos acá, no arriba, sino acá. Bien, y acá hacemos un punto deslizado, no solo uno. Voy a avanzarme del otro lado y hago otro punto, pero no muy ajustado. Bien, avanzo un poquito más, así y vamos a hacer un uno más y ahora vamos al centro. Si ustedes quieren cortar el hilo y comenzar acá está bien, pero no queremos cortar el hilo, ¿verdad? Y queremos respetar estos dos piquitos, respetando esos dos piquitos y vamos a hacer un, dos, tres. 4, 5, 6 cadenas. Bien. Y nos vamos al próximo. A este. Acá. Y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y nos vamos al próximo. Esto es. Repitiendo ya. La base esta base recuerdan entonces acá va, van a ir ellas de nuevo pero acá no encima sino que acá bien eso es como ustedes quieren jugar si ustedes quieren continuar con ella encima una una de la otra y así pero la puntada es así bien acá vamos a montar esto una y otra vez todo el largo que ustedes quieran ya esta parte ustedes la saben verdad esta parte acá rellenando en punto medio alto ¿Saben cómo hacerlo acá? Y hacerlo una y otra vez. Bien. Bueno. Les voy a recordar un momentito en lo que quedamos. Solo poquito. Para que no se me queden pegadas en caso que se les olvide ya. Bueno. Acá le he hecho un. La que hicimos antes. Dos, tres y cuatro. Le voy a hacer cinco porque ya me la medí y me gustaría de cinco. Ustedes lo hacen de seis, de siete, de ocho. Lo que ustedes deseen. Incluso hasta abajo bien entonces bueno vamos a re, vamos a recordar acá un momentito en esta parte recuerda que nos fuimos respetando los piquitos acá y dejando los dos piquitos de acá bueno haciendo ya las seis cadenas acá seis cadenas vamos a corroborar 1 dos tres cuatro cinco seis cadenas vamos a venir acá bien acá vamos a hacer un punto bajo como si fuese el normal, ¿verdad? Cuando picamos en cada piquito, cuando vamos a cada piquito, pero vamos a entrar acá, ¿sí? Vamos a entrar acá y hacemos un, dos cadenitas que es lo que corresponde y este le contamos como un punto, ¿verdad? Y acá hacemos siete. Ya casi les muestro el, el, el papel, tres, cuatro. 5, 6, 7. Bien. Y vamos al próximo. Acá. Y otra vez. Un. Ya es esta. Es esta. Bien. Ya acá. Ya saben cómo, cómo llegar acá. Se deslizan al centro. Recuerden que dejamos un, dos, tres. Un, dos, tres y en el centro acá hacemos el punto doble, los puntos doble alto dos dos cadenas y separado perdón, separado por dos cadenas y repetimos lo mismo. Avanzamos con tres cadenas al siguiente. Bien. Voy a hacerle voy a continuarle uno más y ves, después venimos con la parte del cuello y el bordecito de las manguitas. Bueno, acá quedo en las 5, la, la o sea, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Como se los indiqué acá. Después de estos arquitos, ustedes repiten cuantas veces ustedes quieran. ¿Bien? Ya acá se repite. Se repite en esta parte, una y otra vez, todo lo que ustedes deseen. Bueno, como recomendación, si ustedes lo desean, la última hilera de piquito, de conchita en piquillo, le hacen el de color contraste. O. Un solo tono. Eso es gusto de cada quien. Yo lo hubiese hecho si tenía eh, material. Pero no tengo. Bueno. Acá hacemos una cadenita. Subimos las tres cadenas acá. No en el piquito. Sino que subimos las tres cadenas acá. Y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Y luego volvemos. Como confirmación ahí de, de cierre. Volvemos abrazando ya todo. Acá. El piquito. Y acá hacemos un cierre. Bien, hacemos un cierre y cortamos con suficiente y después lo desaparecemos. Siempre jalamos de este lado, que nos quede asegurado. Bien, entonces ya después pasamos el vapor. Bueno, vamos a iniciar acá con la parte del cuello. Esta partecita acá del cuello. Entonces... Ustedes se lo miden y ustedes deciden si lo dejan así, así como está, está bonito, o le hacen un bordecito pequeñito ahí. Eso es gusto de ustedes, eso es gusto de cada quien. Ya acá se lo pueden medir y está bien. Bueno, vamos a, a, a usar estos puntos acá que están de este modo y los tenemos que atravesar. Bien, vamos a, vamos a hacer una, una hilera de punto medio alto. Entonces ponemos el hilo acá, que nos queda acá suficiente para ocultarlo. Y acá subimos un, dos cadenas, que es lo que sube un punto medio alto. Y nos vamos rellenando. El primero, a veces se queda un poquito como pegadito. Y nos vamos rellenando todos los puntitos que nos han quedado acá. Todos. Uno a uno. Perdón. Uno a uno y a la vez ocultando el hilo. Acá nos quedan los eslaboncitos que usamos antes así. Todos estos acá. De las cadenitas cuando hicimos el cuello. Ahí. Bien. Del otro lado está mejor porque tiene eh, los eslabones normales acá. Pero se los explico del lado más complicado acá. Para que me comprendan. Entonces vamos ocultando el hilo y usando los puntos que están acá. Y nos vamos así, rellenando todo, todo, todo el cuellito. Toda la parte del borde. Y lo mismo vamos a hacer en las bocamangas. Esto estoy yo cambiando el hilo porque normalmente yo inicio un proyecto y después no tengo suficiente. Bueno, ya le he dado la vueltita y quiero que lo cuenten porque vamos a llevar esta misma puntada que va de 5 en 5. No se preocupen por este orden. ¿verdad? Ya vamos a llevar el cuello que es diferente. Entonces acá aumentamos una, dos, tres cadenitas, volteamos el tejido, ya no continuamos acá, volteamos el tejido, lazamos triple vez, ya esto lo saben, no contamos este, ¿verdad? contamos un, dos, tres por y nos vamos al que dice cuatro. Porque en este caso el que dice cuatro, porque ya acá tenemos un punto que son las cadenas. Bien, bueno, hacemos un punto. Triple, acá, lazamos el hilo y vamos a dejar el tejido del lado contrario. ¿Por qué? Porque el cuello va volteado hacia adelante. Entonces, tenemos que dejar el tejido al revés. Bien, al revés de este lado, porque cuando volteamos el cuello nos queda bien así. Bien, entonces, muy fácil de recordar: del lado revés dejamos el relieve del lado revés dejamos el relieve. Ya acá esta puntada, ya acá la saben, ¿verdad? Avanzamos 1, 2, 3, 4 y en la que dice 5. Y hacemos triple punto alto. Bien. Y acá continuamos. Perdón. Ya acá continuamos. Esto ya ustedes lo saben. Solo les estoy indicando acá que me dejen el cuellito del lado revés. Bien. Hay ciertas puntadas que no, pero allá les voy a mostrar un cuellito ahí de, una de un suéter que ha gustado muchísimo. Ven, bueno, nos vamos así. Ya cuando terminamos, volteamos el, te el, el cuello y nos queda de este lado. ¿Vin? Nos queda del lado de derecho. Este, este suétercito ha gustado muchísimo, pero bastante, bastante, bastante más de lo que yo pensaba. Y ven, este cuello lo hice en puntos altos en relieve dos por el frente dos por detrás dos por el frente dos por detrás entonces viene siendo lo mismo de un lado que el otro entonces si lo quiere poner así hacia arriba bien y si lo quiere voltear también ven este suétercito ahí se los dejo arriba ha gustado muchísimo este este sí para este sí tenía el material incluso me sobró todo un cono y de un sol en un solo hilo nos vinimos desde el cuello todo, todo el suétercito. Después comenzamos en la parte de donde van los botoncitos. Subimos. Subí. Di la vueltita y, y comencé con este. Sin cortar el hilo hasta llegar acá, terminar acá. Y para las partes de las manguitas, sí. ¿Ven? Este tiene la misma puntada de un lado que el otro. Incluso se lo puede poner por el revés o por el derecho y se va a ver lo mismo. Excepto por los botones, ¿verdad? Pero si lo ponen... Y también lo pueden poner eh, con zipper o, si no, sin botones. Pero ahí por ahí se los dejo. Si lo quieren ver, con gusto. Es un suétercito, ha gustado muchísimo. 100% de algodón. Bueno, ya esta puntada la saben y ustedes saben ya cómo terminar y continuar, ¿verdad? Y ustedes hacen todo el amplio, bueno, lo, lo, lo ancho que ustedes quieren. Bueno, acá le he hecho 11 vueltas. 11 vueltas de acá, incluyendo la de punto bajo acá, 12. Pero la puntada tenemos 11 vueltas. A mi gusto, ¿eh? Entonces, acá vamos a terminar con el último puntito. Y vamos a ir ahora de lo contrario. Vamos a usar estos que nos quedan acá para hacer un detallito ahí bonito. Entonces, perdón. Ah, bueno, si acá cer cerramos para hacer una esquinita, lazamos el ganchito. Bien, y en este que queda acá, vamos a hacer estas. Estas las vamos a hacer acá. Bien, les voy a explicar la primera. La misma, vamos a hacer las mismas acá. ¿Recuerdan? Era un, dos, tres cadenitas y entramos por detrás. Ahora, un doble alto y un doble alto. Hacemos piquito. Entramos por detrás. Así. Un alto. Punto alto. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más se lo estoy recordando acá un poquitito. así dos de este lado el grande y uno de este lado ahora tenemos que bajar como mínimo el mismo punto alto ¿eh? de este lado el mínimo entonces como es el mínimo por lo menos ahí entonces puede ser que lo pongan acá o puede ser que lo pongan en este en este, en este otro que tiene también lo mismo y acá vamos a hacer esto hacer punto bajo ¿sí? que nos quede bien ahí ahora hacemos un dos tres y aprovechamos acá hacemos un piquito también ahora cargamos el ganchito ¿ve? y saltamos como mínimo también un punto una línea que es de un punto alto nos van a quedar tres de este lado perdón nos van a quedar tres piquitos de este lado y tres y tres del otro lado bien entonces hacemos lo mismo acá bueno, acá le he hecho el 3 y acá en el medio cuando comenzamos el, el cuello vamos a entrar acá y vamos a hacer un piquito aquí también y volvemos a entrar acá para iniciar del otro lado, pero del otro lado no vamos a usar los grandes ¿eh? porque lo que nos quedó lo contrario, vamos a usar este pequeño para que nos quede igual que de este lado. Bien, para que nos quede igual. Igual de un lado que el otro. Bien, ustedes calculan ahí cuánto tienen y cómo van y si. Sí. Así nos quedaría si fuesen 11 vueltas. Comenzando con una conchita porque va una por medio y terminamos así. Entonces, bueno, lazamos el hilo y no vamos en este grande. No en este grande, sino en este pequeñito. Bien, en el más pequeñito, que es el, que es el punto alto. Ahora hacemos un, dos, tres cadenitas y hacemos el piquito acá. Volvemos a repetir lo mismo. Cuando ya tenemos los cinco puntos, entonces nos vamos ahora a lo contrario. Ahora nos vamos, acostamos ¿verdad? un punto acá, acostamos acá. Siempre calculando. Perdón, perdón. Siempre calculando. El mismo la misma altura, acá tenemos un punto alto, acá es una línea. Entonces, aprovechamos eso para hacer para acostar la conchita. Ahora hacemos acá el piquito, cargamos el ganchito desde el piquito. No estamos haciendo cadenas y volvemos. Saltamos una hilera, ¿ve? saltamos una hilera y ya nos tocaría acá y la última. Y acostamos acá y la última nos tocaría acá, y ya, ya terminamos en esta partecita. Bueno, es que a veces me queda incómodo porque tengo que tener el tejido en el aire para poder firmar cerca. Entonces, eh, para recordarles acá, como mínimo, cuando acostamos la conchita, como mínimo, saltamos una hilera, hacemos un piquito, ¿verdad? Acá, usando una hilera, cargamos el ganchito y saltamos al menos una hilera y volvemos a cargar aquí hacemos la conchita y repetimos la misma lo mismo bien entonces acá termino un, una hilera antes ve eso a eso me refiero acá tengo un punto alto y una hilera es eso verdad la misma medida entonces acá vamos a terminar con un punto bajo. Y un cierre. Ahora ustedes deciden si le hacen acá una hilera de punto bajo, todo el bordecito. Pero a mí me gusta así. A mí ya me gusta así. Entonces, esta parte más que todo era la que quería hacerle acá porque quiero posiblemente ponerle unos botoncitos para indicar la parte del frente. Bien, entonces vamos a quedar acá y vamos acá a hacer un cierre. Y ahí me disculpan las aves, pero es que. Ellas son del hábitat natural, no, no, no son míos. Acá hacemos un cierre. Y ellas vienen a cantar por acá, por los árboles y todo eso. Entonces, los ruidos que están alrededor de mí no son porque yo quiera, es porque así son, ¿verdad? Vienen de todo. Vienen loros, loritos, de todos tamaños y de todo tipo de ave. Bien, ¿Sí? bueno, tres de este lado y tres del otro lado. Bien, ahora vamos a hacer las manquitas que viene siendo lo mismo. Viene siendo, acá les pongo el ejemplo, anoche comencé un poquito acá para ver cómo se veía y me gustó. No quiero hacerle mucho para no saturar demasiado porque acá lleva un calado. Y si ponemos una blusa eh, de un color ahí muy brillante, entonces, y hacemos lo mismo en las mangas, todo esto nos queda como que saturado. Entonces vamos a hacerle nomás un bordecito. Recuerde que viene siendo como un chaleco, entonces no tiene mangas. Bueno, vamos a comenzar los... Eh, hacerle un, haciéndole un bordecito y lo quiero comenzar acá. ¿Eh? Acá. Para hacer la primera conchita, acá. Bien, más o menos acá. Entonces, no quiero hacerle nada de la parte de, de abajo, más que punto bajo ahora para hacerle un, 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 una base. Y después comenzamos las conchitas de acá. Entonces lo voy a comenzar acá. No lo voy a comenzar de abajo ni así. Vamos a comenzarlo acá para acá terminar y hacer acá el cierre. Entonces simplemente nos vamos haciendo un borde en punto bajo. Acá haciendo un bordecito en punto bajo. Damos el hilo cerramos y en, en, en medio del punto alto hacemos un punto en la pequita hacemos otro punto acá en el medio otro punto y así haciendo un borde de punto bajo bien bueno acá en las cadenitas vamos a entrar dentro de ellas no vamos a ir por fuera eso es porque yo lo hice en la otra en la otra manga, entonces en la cadenita y hacemos punto bajo, en la cadenita y hacemos punto bajo. Si ustedes lo quieren hacer por fuera, eso es gusto de ustedes, ¿verdad? Eso es gusto, ya esto no le va a variar, no le va a alterar nada. Esto es decisión de ustedes. Acá ponemos uno uno en este punto, saltamos del otro lado y volvemos a seguir las cadenitas. ¿Mm? En esta parte, como les repito, no se va a alterar si ustedes lo quieren hacer por acá o por acá. Así que así continuamos. Y ya venimos con la parte de las conchitas. Bien, que nos quede así un bordecito para que no se vea ahí como que cadena nada más. Bien. Bueno, ya teniendo el bordecito, eh, vamos a hacer esto. Ustedes me van a contar los puntitos porque vamos a usar... Vamos a hacer puntos cada cuatro. Si ustedes lo desean, cada cinco para que no se les olvide, igual que acá. Bien. Pero un mínimo, un mínimo, ni, o sea, un mínimo de cuatro, un máximo de cinco puntos vamos a saltar. Entonces, bueno, acá vamos a cerrar con un punto deslizado, como siempre. Y de una vez cargamos el ganchito. Porque vamos a hacer los piquitos estos también, pero directo. No le vamos a hacer base. Perdón, no le vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en esta parte acá, ¿verdad? Porque lo quiero hacer pequeño. Bueno, entonces cargamos el ganchito y contamos. 1, dos, tres, cuatro. Ahora, si ustedes desean hacerlo en el cinco, bien. Si ustedes desean hacerlo en el cinco, entonces tienen que contar los puntos y dejarlos cada cinco. Y si no, cada cuatro. Bien, entonces vamos a hacer un, vamos a saltar un, dos, tres, cuatro. Bien, y vamos a usar acá. Entonces lo vamos a llevar cada cuatro. Y acá hacemos. Voy a acercar la cámara. Es que tengo el tejido en el aire y a veces es un poco difícil. Entonces hacemos acá el primer piquito. Y acá ya hacemos lo mismo. Ya les indico. Ahí, ahí lo que continúa otra vez. Vamos a costar cada cuatro puntitos. Bien, estamos usando acá el cuatro. Ahora hacemos el doble, que ya ustedes lo saben. eso es para dejarle un detallito a la manga y a la boca manga prácticamente porque no tiene manga pero un detallito que ya le, le queda bonito bien bueno entonces vamos a hacer acá los cinco eso sí los cinco lo mismo la misma cantidad cantidad estamos en lo mismo cinco puntitos último piquito y acá vamos a volver a saltar cuatro 1, 2, 3, 4. Bien, acá en el 4, volvemos. Hacemos un punto bajo. No vamos a hacer piquito acá en el medio. Hacemos un punto bajo, cargamos el ganchito y volvemos a mover. 1, 2, 3, 4. Bien, volvemos a mover sin hacer cadenas. 1, 2, 3, 4. Bien. Acá los tengo, lo tengo avanzado y me gusta, se ve bonito. Bien, así nos va a ir quedando. Así. Bueno, en esta parte ya les termino acá y avanzamos los 4 o 5, como ustedes lo hayan contado. Entonces avanzamos 1 2 3 4. Vamos a dejarlo acá en el 5 mejor para que quede ya más parejo acá. Y acá vamos a terminar con un punto deslizado. Acá He cambiado el ganchito por 5 milímetros menos porque quiero desaparecer el hilo más fácil con él en punto deslizado. Así. Para que nos quede acá desaparecido. Acá hacemos un cierre. Cortamos. Y aunque lo hayamos desaparecido acá, todavía... Nos vamos por detrás, bien, nos vamos por detrás y lo desaparecemos mucho más ¿sí? por acá. Por ejemplo, acá se mete uno por todos estos. Acá, ve cuando tenemos el ganchito así, bien, bien. Entonces, esto, eso para las nuevas, ya, la, ya las que son expertas saben cómo ocultar el hilo y todo eso, verdad? Aquí lo traemos y lo desaparecemos. Él se va a desaparecer acá. Ya cuando lo tenemos acá, terminamos de desaparecerlo un poco más y aquí cortamos bien cuando se le llama desaparecer el hilo es eso que no se vea por ningún lado y también dejar un poquito de más ya cuando pasamos el vaporcito y todo nos queda mayor confirmado ya queda así bueno bueno acá no sé si fue clara el por qué contar los puntos ¿Eh? tenemos nueve de cada lado nueve conchitas de cada lado nueve sí entonces, ponemos una marquita, no tienen que contar esta parte de acá, no tienen que contarla exactamente, pero sí en el momento que van a comenzar las conchitas, sí tienen que contar. Si la quieren llevar cada cinco, como les indiqué, o si la quieren llevar cada cuatro puntos, igual, van a contar los puntos, ponen la marquita, por ejemplo, en, en la hilera que ustedes decidan ponerla. En este caso, yo la he puesto en la hilera once. Perdón, acá vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ajá. En la hilera 11 de cada lado. Sí. Y de acá comenzamos a hacer exactamente la misma cantidad de puntos de un lado que el otro. Comenzamos igual. ¿Ve? Acá acá he puesto no sé si se observa bien, he puesto la conchita exactamente en donde inicia el morado y aquí he terminado igual. Bien, que nos queden igual, pero si contamos los puntos nos van a quedar así parejitos. Si lo quieren llevar de un solo color, bien. Bueno, le vamos a poner los botones, los botones, los cuellos. En mi opinión, no sé ustedes qué opinan, pero los cuellos son protagonistas en las prendas casi que siempre. Es cuando el cuello es muy muy bonito, la prenda luce más, o sea, que el cuello sea el como que el patrón. Y la puntada y todo lo demás, bueno, ustedes eligen el botón que ustedes quieran de plástico, de madera, metálico, pequeñitos, vea este que bonito, pequeñitos eh, de plata, digamos como si fuese plata. Esto es opcional el tipo de botón que ustedes quieran usar. A mí me encantan estos, los veo grandotes y están lindos. No me puedo imaginar este mismo chalequito. En dorado eh, o en negro, precioso sería precioso. Bueno, con una aguja la negra, porque él es gigante. Si no lo tienen, pueden usar usa de, aguja de coser común, común, verdad? Eso es, eso es, ya esto no va a variar, no va a alterar nada. Entonces, acá vamos a mostrarlo un momentito. Ponemos, pasamos el, el la agujita por el centro del botón. Y esto no hay, no hay nada muy eh, com, complejo que hay que hacer acá, medidas ni nada de eso, ¿verdad? Vamos a ponerlo, ve Lo puse en cada conchita. En cada una de las conchitas lo puse. Bueno, entonces traemos un poquito del mismo hilo, que no se vaya a cambiar los colores del mismo hilo. Y lo volvemos a pasar otra vez si queremos acá, para asegurarlo. Bien. Y acá ya lo atamos y ocultamos los hilos. Y nada ha pasado, aquí no se ha pasado nada que se vea por detrás ni por el frente. También desaparecemos los hilos. Siempre conto, corto con distancia y desaparecemos los hilos que no se noten. Bien, esto nos ayuda bastante, bastante a la elegancia del cuello, en mi opinión. No sé ustedes, bueno, entonces ya se los voy a llevar a modelar. Vamos a pasar el vapor primero para que los todas las cosas queden más mejor definidas y las llevamos a modelar a ver cómo se ve. ¿Ve? Esto más que todo lo hice para marcar un una parte de atrás y la parte del frente. ¿Ve? Y que como les digo, los cuellos eh, son protagonistas en muchos, en muchos, en muchas, muchas prendas. Bueno. Entonces lo vamos a llevar al vapor y después, o sea, para el vapor usamos, disculpen, una toallita de, de, de algodón y después pasamos el vapor. Bien. Bueno, mis corazones, así nos ha quedado, como se los mostré al inicio, de largo, me ha quedado de, de 65 centímetros de largo. 25.5 pulgadas lo que es el largo, ustedes deciden cuánto y he gastado 400 en esta parte porque yo lo hago pesado porque compro así y entonces yo lo hago pesado 400 gramos en la parte de abajo y 100 gramos en la parte de arriba, entonces así nos ha quedado 5 repeticiones de esta de esta puntada, ustedes repiten 6, 7. Incluso hasta abajo. Quise hacerle un poquitín, poquitín más, pero ya no tenía exactamente este tono. Tengo uno, pero es más claro. Bueno, así que espero haya sido clara. Cualquier cosa me consultan, que con gusto les estaré cont contestando cada uno de los mensajes. Un abrazo y un agradecimiento enorme a todos ustedes por su apoyo. Bien, de esta manera es que podemos continuar con el proyecto. Cuando cada uno de ustedes nos apoyan y así nos ayudamos unos a los otros. Así que bendiciones para todos, saludos y nos vemos en los próximos videos. Primero Dios, ahí se las dejo para modelar.